En este vídeo os voy a explicar la multiplicación de números decimales. Si estáis viendo este vídeo es porque sabéis multiplicar correctamente y por supuesto porque os sabéis las tablas de multiplicar perfectamente en orden y salteadas. Vamos a comenzar multiplicando un número decimal por un número natural o entero. Mirad, en España los números decimales se escriben con coma, en otros países se escribe punto decimal. Comenzamos a multiplicar normalmente. 3 por 2, 6, no me llevo ninguna. 3 por 7, 21, me llevo 2. 3 por 4, 12, más 2 que me llevo, 14. Ahora tenéis que estar muy atentos. Vamos a contar las cifras decimales que hay a la derecha de la coma, ¿de acuerdo? El 2 sería una cifra decimal y el 7, dos cifras decimales. Pues bien, nos vamos al resultado y de derecha a izquierda tenemos que separar dos cifras. El 6 sería la primera cifra para el 2 y el 1 la segunda cifra para el 7, con lo cual quedaría entre el 4 y el 1, 14,16 o 14.16. A continuación vamos a multiplicar un número entero o natural por un número decimal. Vamos a comenzar multiplicando como si de dos números naturales se tratase, ¿de acuerdo? Pero mirad, para que el vídeo no se alargue, no voy a decir no me llevo ninguna y me llevo una y me llevo dos y me llevo tres, etcétera. Simplemente diré ninguna, una, dos, tres, etcétera, y las iré sumando a la multiplicación posterior. 4 por 5, 20, 2. 4 por 9, 36, 38, 3. 4 por 8, 32, 35, 3. 4 por 7, 28, 30 y 1. Multiplico el 6. 6 por 5, 30, 3. 6 por 9, 54, 57, 5. 6 por 8, 48, 53, 5. 6 por 7, 42, 40 y 7. Y ahora lo sumamos todo. 0, ninguna. 8 más 0, 8, ninguna. 7 y 5, 12, 1. 3 y 1, 4 y 1, 5, ninguna. 7 y 3, 10, 1, 4 y una que me llevo, 5. Y ahora nos fijamos en las cifras decimales que hay a la derecha de la coma. Solamente hay una cifra decimal que es este 4, con lo cual de derecha a izquierda separamos solamente una cifra que sería el 0, con lo cual el resultado es 50.528. Y para terminar vamos a hacer la siguiente multiplicación de dos números decimales. Voy a comenzar multiplicando normalmente, pero como os he dicho, no voy a decir no me llevo ninguna y me llevo una, etc. 9 por 3, 27, 2. 9 por 6, 54, 56, 5. 9 por 5, 45, 50, 5. 9 por 7, 63, 68, 6. 9 por 9, 81, 87. Ahora multiplicamos el 8. 8 por 3, 24, 2. 8 por 6, 48, 50, 5. 8 por 5, 40, 45, 4. 8 por 7, 56, 66. 8 por 9, 72, 78. Y para terminar, lo sumamos todo. 7, ninguna. 6 y 4, 10, 1. 0 más 1, 1. 8 y 5, 13, 1. 7 y 1, 8, ninguna. 8 y 8, 16, 1. 7 y 1, 8. Ahora es cuando tenéis que estar atentos. Mirad, vamos a contar las cifras decimales que hay entre los dos factores o números que estamos multiplicando. 1, 2, 3 y 4 cifras decimales. O sea, tenemos 4 cifras a la derecha de las dos comas. Pues de derecha a izquierda vamos a separar 4 cifras decimales. El 7 sería 1, el 0 la segunda cifra, el 1 la tercera cifra y el 3 la cuarta cifra. Con lo cual quedaría entre el 8 y el 3. 868,3107. Y hemos terminado. Mirad, para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribidlo en Google o YouTube seguido de las palabras podemos aprobar. Por ejemplo, suma y resta de números decimales podemos aprobar. Multiplicación y división de números decimales podemos aprobar. Porcentajes podemos aprobar, raíz cuadrada podemos aprobar, etcétera. La clave está en que las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras podemos aprobar. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos, dale me gusta y compártelo. Muchas gracias y un fuerte abrazo.